Este domingo a la noche y lunes a la madrugada, los habitantes de toda América serán testigos de un evento único, la superluna de sangre, provocada por el eclipse total de luna que podrá ser apreciado a simple vista desde cualquier punto del continente, incluido Córdoba. Este fenómeno se produce cuando la luna cruza la sombra de tierra. Es decir, nuestro planeta bloquea la luz solar generando un cono de sombra sobre el satélite natural. ademas en este caso se verá de mayor tamaño por la relativa próxima con la tierra de y esa party de se orbita. Miramos el es el mismo efecto que ocurre en todos los amaneceres, atardeceres en la Tierra, explicaron desde el Observatorio Astronómico de Córdoba, OACE. En Argentina, el eclipse, fase penumbral, empezará a las 11 y 37 de la noche del domingo 20 de enero y finalizará a las 4 y 48 de la madrugada del lunes 21 de enero. Según el organismo cordobés, las etapas más perceptibles para observar a simple vista comenzarán a las 12 y 34 de la noche y finalizarán a las 3 y 51 de la madrugada, correspondientes al comienzo y final de la etapa parcial. La totalidad del eclipse, cuando la Luna se encuentre completamente cubierta por la sombra de la Tierra, sucederá entre las 1 y 41 de la madrugada HS y las 2 y 43 de la madrugada del lunes. Miramas China logró posarse por primera vez en la cara oculta de la Luna. El Observatorio Astronómico de Córdoba abrirá sus puertas el 21 de enero desde las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada. La entrada para disfrutar el eclipse en la sede central, la Prida 854 de la ciudad de Córdoba, es libre y gratuita. Hay que resaltar que este tipo de fenómeno se observa mejor a ojo desnudo y no mediante telescopios y que no será posible observarlo si está nublado. Se realizará una proyección en una pantalla y una charla sobre el fenómeno adelantaron.